Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ejercicio de metrología. En este caso, cambio de unidades por método de factores de conversión. Ejercicios 13 y 14. Vamos a hacer el 13. El 13 me habla de unidades de fuerza. ¿Cuántos kilopondios son 100 newton? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si aquí en equivalencia, ¿de acuerdo? Hay equivalencia directa entre kilopondio y newton, que no hay. Si os fijáis bien, no hay. Entonces tendremos que pasar al plan B. Y el plan B es poner esas unidades en unidades fundamentales. Entonces hay que saberse, bueno, un kilopondio y un newton, pues tienen sus unidades fundamentales. Entonces podríamos fuerza. Siempre empezamos por lo que tenemos, 100 newton. Pero en vez de poner 100 newton, voy a poner lo que vale un newton en unidades fundamentales, que es un kilogramo por un metro partido por un segundo al cuadrado. Eso lo tenéis en el vídeo anterior de la tabla, ¿de acuerdo? Que se ha hecho también. Bien, entonces hacemos el duelo aquí debajo y pondríamos kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Y enfrente los kilopondios. Los kilopondios son UTM por metro partido por segundo al cuadrado. Esto es muy fácil porque lo único que hay que hacer es pasar de kilogramos a UTM. Porque los metros son iguales a los metros. No hay que poner flechita. Y los segundos cuadrados son iguales a los segundos cuadrados. Tampoco hay que poner flechita. ¿De acuerdo? Solamente hay que poner flechita entre kilogramos y UTM. Bueno, pues nada. Eso quiere decir que una sola flecha, un solo factor de conversión. Kilogramo, lo tengo que poner abajo para que se me vaya, y UTM la tengo que poner arriba. Una UTM, que es la unidad grande, son 9,8 kilogramos. Entonces, tachamos los kilogramos que están arriba y abajo. Esto es como si estuviera dividido entre 1, 100 partido entre 9,8. Sería 100 partido entre 9,8. Y ahora, UTM por metro partido por segundo al cuadrado. Si cogemos la calculator, digo 100 entre 9,8, nos va a dar un resultado de 10,20, aproximadamente 10, ¿no? 10,20, pues serían UTM por metro partido por segundo al cuadrado. Que todo esto casualmente son kilopondios. Por tanto, serían 10,20 kilopondios. Y ya estaría ahí. Y ya estaría resuelto ese cambio de unidades. ¿De acuerdo? Vámonos al de abajo. El de abajo sería, ¿cuántas dinas son 6 newton? Vamos a ver, pues nada, lo mismo. No hay equivalencia directa, para eso me fijo aquí, ¿eh? No hay equivalencia directa entre la dina y el newton, pues tengo que ponerlo en unidades fundamentales. Para ello, fuerza igual a 6 newton. Como los newton tengo que ponerlo en unidades fundamentales, pues vamos a ponerlos como son unidades fundamentales. Sería kilogramo por metro partido por el segundo al cuadrado. Hago el duelo aquí debajo siempre y pongo los kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, que son los newton, y enfrente voy a poner las dinas. Las dinas son gramos por centímetro partido por segundo al cuadrado. Vamos a ver, kilogramo, hay que poner una flechita para pasarla a gramos, y metro, hay que poner una flechita a centímetro, es decir, que hay que cambiar dos unidades. Los segundos abajo al cuadrado pues son iguales, por lo tanto no hay que poner flechita. Entonces, dos flechitas, dos factores de conversión. Kilogramo, que lo tenemos arriba, pues lo vamos a poner aquí abajo para que se vaya. Y metro, que lo tenemos ahí arriba, lo vamos a poner aquí abajo para que se vaya. ¿De acuerdo? Así que. Bien. Si ponemos kilogramos, donde acaba la flechita es gramo, pues gramo arriba. Y si ponemos metro, donde acaba la flechita es centímetro arriba, centímetro. Un kilogramo, 1000 metros, 1 metro, 100 centímetros.
todo lo que esté arriba, esto como si estuviera dividido entre 1, metro se va con metro, kilogramo se va con kilogramo, los ceros se quedan, y multiplico todo lo que está arriba, sería 6 por 1000 y por 100. 6 por 1000 y por 100 es 600.000. Abajo 1 por 1 por 1, todo por 1, y la unidad quedaría gramo por centímetro partido por segundo al cuadrado, que casualmente estos son dinas, ¿de acuerdo? Serían 600.000 dinas. Y ya está resuelto este cambio. Como veis, es súper fácil, solo aplicando el método de factor de conversión y poniendo estas unidades de fuerza, que son un poco más complejas, en unidades fundamentales. Nos vemos en la próxima.